Hola niñas, bienvenidas a una nueva tuta historia. Hoy también vamos a trabajar con este lámina de stickers, ustedes la consiguen conmigo. Les estoy presentando diseños que cualquier persona puede hacer, que son diseños supremamente fáciles, quedan hermosos en las uñas porque los hacen resaltar mucho y súper fáciles de conseguir los productos. Entonces, yo ya tengo acá mi mostrario. Hoy vamos a hacer este con flakes. Miren que es que en realidad con muy poco se puede hacer un muy buen diseño. Vamos a trabajar con flakes. A mí los flakes me gusta trabajarlos con un pincelito de silicona porque los flakes son muy volátiles y suelen pegarse en cualquier parte. Entonces, eso es lo que yo trato de evitar. Por eso trabajo con pincelitos de silicona. Entonces, vamos a pegar flakes en la parte de arriba y de abajo de nuestra uñita. Miren. Miren que es que no hay que ponerle tanta ciencia ni nada a este diseñito. Los van poniendo así. Acá les queda un tris más como abiertico, como separadito. No sé si me hago entender. Les queda algo más así, miren. Y abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Estos flakes, se los juro que yo he trabajado demasiado con ellos y yo aún no me acostumbro a que sean tan volátiles, porque es que en serio, donde ustedes los pongan, ahí se van a quedar pegaditos. Y así ustedes tengan ya las uñas hechas hace tiempo y tal cosa, ellos se van a pegar ahí. Y uno queda como, ay, no, pero ¿por qué? Entonces tengan mucho cuidado cuando los usen. Miren que se los estoy diciendo. Listo. Miren cómo les queda. Pues a mí me gusta así. Pero les hago un acercamiento para que lo vean. Entonces ya ahí vamos a poner stickers. Miren que es que es demasiado fácil. Vamos a poner estos stickers. Voy a utilizar estos de como de arco iris. Bueno, ya se los enseño. Miren, este es tipo arco iris. Poner acá mejor. Y aquí arribita ponemos otro chiquitico. Acuérdense de presionar bien para que esos stickers no se les vaya a levantar por nada del mundo. Porque si no... No, es que esos stickers cuando se levantan es horrible. Ahora pongamos una pequeñita acá. Voy a utilizar esas rosaditas chiquitiquitiquitiquiticas. Miren qué belleza. Y la ponemos acá. Acá. Y lo mismo. Vamos a pegarla súper bien. Listo. Entonces, así tan fácil tampoco es. Ahora vamos a aplicar una capita de brillo, un brillo normal, un brillo común y corriente, porque le vamos a hacer unos detallitos con blanco. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo pongo el blanco sobre este dorado, él se me va a dañar. Entonces, ¿qué es lo mejor? Poner una capita de brillo, un brillo normal, un brillo convencional. Esperamos que este brillo se seque. Ah, bueno, porque yo este diseño pues lo estoy haciendo en tradicional, pero si ustedes lo están haciendo en semipermanente, no hay lío, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a esperar que seque un poquitico. Ya cuando seque, les vamos a hacer los detallitos en blanco. Entonces, ya les muestro, pero miren, así de cerquita como queda. Se ve súper lindo. Entonces, vamos a esperar que seque y ya les muestro. Listo, entonces ya ahí está sequito. Entonces, ahora con un punzor y esmalte blanco o pintura acrílica, paint in gel, esmalte semipermanente blanco, lo que ustedes usen normalmente para decorar, vamos a hacer punticos de a tres punticos, es decir, por ejemplo, 1, 2, 3. Listo. Vamos otro por acá. 1, 2 y 3. Listo. Vamos otro acá. 1, 2, 3.
tres. Y otro acá. Uno, dos, tres. Y listo. Entonces, ya simplemente voy a esperar que el blanco se seque. Y voy a mirar si lo pongo mate o brillante. Simplemente es aplicar brillo y listo. Miren, les enseño cómo queda. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima tutorial.